Hasta el momento, la empresa Pullman Tour no ha tenido ningún acercamiento con la Asociación Nacional de Operadores de Actividades Acuáticas y Turísticas, ANOAT Cozumel, señaló su presidente Javier Pisani Alonso, el cual mencionó que a lo mejor tenga algún sector de la isla beneficio con la llegada de este pequeño crucero. Pero a lo que respecta a los prestadores de servicios acuáticos, tienen la experiencia que esta empresa no les representó ningún beneficio económico a ellos. Pullman Tour dejó de operar en Cozumel hace cosa de 5 a 6 años, no recuerdo exactamente cuándo. Es una naviera pequeña, española, muy interesante. Desconozco el nuevo esquema de trabajo que van a utilizar en esta ocasión. Les puedo decir que para los tour operadores asociados a ANOAT y ATOC, esa empresa no generaba ningún ingreso por tours, toda vez que la gente llegaba de inmediato del vuelo, vía Cancún o Cozumel, directo al barco y viceversa. Yo quiero pensar que en esta ocasión la estrategia es distinta y se está invitando a la empresa a que el turismo que traen pernocte en la isla y eso se refleje tanto en la ocupación como en algún par de actividades turísticas alrededor de la misma. Directamente con ANOAT no, desconozco si con la otra asociación de tour operadores de Cozumel la hubo y desconozco también cuál es el esquema que se pretende establecer para activar esa parte, ¿no? El hecho de que el barco suba y baje gente aquí es muy bueno, sí, algunos elementos o algunos sectores de la industria se van a activar o reactivar, ya lo hicieron en el pasado, pero el impacto en turismo y en hotelería, hasta donde yo tuve experiencia con esa naviera hace unos años, no fue la esperada. En otro tema, mencionó que el cierre del puerto, a consecuencia de frentes fríos, a los prestadores les da una pérdida económica por día de aproximadamente 700 mil pesos, lo que es totalmente perjudicial. Bueno, la demanda es alta, dado que hay gente, hay aproximadamente 70% de ocupación en la isla y el día de hoy tenemos 4 cruceros con buenos números también. Lamentablemente el clima no está jugando hoy de nuestro lado, el puerto permanece cerrado y todo parece indicar que va a permanecer cerrado el resto del día, así que será un día para estar resguardados y esperar a que mañana el viento cambie y podamos operar. En un día como hoy, por ejemplo, con 4 cruceros, y hablando de manera muy general, solo del sector náutico podemos estar hablando de pérdidas de alrededor de los 55 o 60 mil dólares, que serán, ahí hagan las cuentas, no sé cómo está el dólar, como 700 mil pesos, exclusivamente del sector náutico que nosotros representamos. Con imágenes de Adrián Betancourt, reportó para Notivisión, David Batún.